Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Qué rico que pueden estar acompañándome en un video más de decoración. Y hoy vamos a decorar esta área del comedor y así tú puedes darte más ideas. Recuerde que yo tengo el video de cómo decoré la sala, el comedor formal, la entrada, la cocina. Pero aquí voy a decorar un poco diferente. Así es de que no se me casen con un solo color. Ustedes pueden fácilmente hacer en su casa la transición de cómo pueden decorar otro ambiente con otro color. Así es de que quédate viendo el video hasta el final. Yo les voy a dejar todos esos videos en la cajita de descripción y también al final para que tú vayas a ver. Así es de que besitos a todos, muchas gracias por estar aquí. Bueno amigos, para empezar quiero primero que vean las persianas que teníamos. Estas las pusimos nosotros hace como unos 20 años cuando nos pasamos a esta casa. Y estas persianas están un poquitico rotas, otras no cierran muy bien. Así que mi esposo quiso removerlas y darle un cambio a esta área. Estas persianas pues llevaban muchísimos años, ya en realidad no se usan estos tipos de persianas. También mi esposo removió unos cuadritos que habían por ahí también porque no los vamos a usar. Entonces, para las persianas usamos estos tres rieles, 7 terminaciones. Las persianas japonesas vamos a poner 8 de ellas, que son los rollitos estos. Y también las partes que son los bordes de arriba y de abajo. Y el palito para correrlas. Así es de que mi esposo puso los tres rieles en la parte de arriba con sus terminaciones y todo. Y aquí para la persiana japonesa tiene que poner el borde, solamente la tiene que doblar varias veces, ponerle el borde, y esto trae como un tornillito en los finales, ya lo tiene que atornillar muy bien. Y esta misma le puede poner como unos rielitos para que corran para un lado y para otro, creo que son 2 de ellos. Y ya si empiezas a ponerla, nosotros habíamos puesto una anteriormente para ensayar, pero es fácil de hacer, solamente tienen que ponerlas todas y ya al final pueden cortar la tela de la parte de abajo para que así sepas qué tan larga las quieres dejar. Entonces tienes que medirlas exacto hasta el piso y después dejarles un pedazo de tela. La marcas con un lápiz y ya así la puedes cortar más fácil para que te quede bien derechita. Y ya después entonces igualmente la doblan varias veces y le ponen el borde. Y también este lleva las terminaciones de los lados. Lo único que este pues no lleva rielitos. Esto que tiene ahí es solamente para ayudarlo a sostener. Pero ya después mira, él se lo remueve y ya le pones las tapitas de los lados y listo, queda la persiana. Por último le pones el palito para que puedas abrir y cerrarlo. Lo puedes hacer con la mano directamente con la tela, pero se te va a ensuciar. Vamos a comenzar por esta área de las repisas y allí pondré estas ramas con este florero. Estas ramitas son naturales, las compré en una floristería, se llaman Ruscu. Estas son las que mezclan con los arreglos florales, pero las flores a veces se mueren a la semana, a los 5 días, y estas te pueden durar hasta 2 meses. Para este lado pondré estas lamparitas preciosas en tono dorado y un rosa muy pálido. Sí amigos, voy a darle un tono rosa en esta área. Y estas lamparitas las hice yo aquí, pero no les he sacado el video porque les tengo todavía más ideas, así que esté súper pendiente porque se los voy a sacar prontico. Y solamente le voy a poner su velita eléctrica. En esta otra repisa quiero poner estos portalibros o sujetalibros. Estos los compré en Chipos Depot, una tienda de liquidación. Cuando decores con libros, trata de que estos salgan con la decoración que tú estás haciendo. Este, por ejemplo, lo hicimos aquí en el canal. Yo se los dejo por acá ese video por si ustedes quieren hacerlo. En realidad lo pueden hacer con cualquier libro viejo, como ustedes quieran. Y este fue el de los últimos que hice, precisamente para que me saliera aquí con la decoración. Aquí en este lado pondré este vasito redondo que estoy reciclando porque aquí venía una vela. Lo único que la limpié bien y la pinté para usarla como jarroncito y así poder poner las flores en tono rosa también. Hey, don't you worry about a thing, you get what you're giving.
But it's never too late to spread your wings. Y aquí para esta esquina, amigos, pondré estos soportes o portamacetas. Esto los hizo mi esposo aquí en el canal. También se los dejo aquí arribita para que lo vayan a ver. Y en los soportes pondré esta maceta. Esta la compré en IKEA, pero son de cemento. Están súper pesadas. Ellos allá de todas maneras tienen otra versión parecida, pero de plástico. Pondré dos plantitas que las encontré en IKEA. Esta planta se llama Strelitzia, no sé con qué nombre se conoce en español, pero es una planta de hoja grande. I see that it's tough now, but trust me, yeah, trust me. Ahora ya seguimos con la mesa del comedor y pondré esta bandeja. Esta ya la tengo hace mucho tiempo, es una bandeja giratoria, pero es muy cómodo mantener una de estas en casa porque te ayuda a pasar los alimentos de un comensal a otro. Yo tengo un video por si a ti te interesa, se los dejo también en la lista de videos. Sobre la bandeja quiero poner, este es como un cofrecito, yo lo tenía en otra parte aquí en la casa, pero lo quiero para poner los portavasos. Estos sí los compré, son de la tienda Ross, pagué $3.99 por ellos, pero entonces compré dos paquetes. Son unos portavasos como en canutillo, tienen una forma de florecita muy linda, en tono rosa clarito y un rosado más fuerte, y tienen la forma de una flor. Están bien lindos para ahora la decoración de primavera. Allí mismo quiero poner este terrario. Este me lo regalaron, pero me pareció precioso. Mira qué bello la decoración en color dorado. Y estas son para poner suculentas y cactus, pero voy a poner estas florecitas que son de la tienda china Changxi Flower. Estas florecitas son preciosas, lucen muy natural. A mí me encantan. Las quiero para que le den un poquito más de vida aquí a este espacio. Y por último, amigos, voy a poner un servilletero, pero este es un servilletero súper especial, precioso, elegante. Este servilletero no lo vas a encontrar en ningún lado porque lo hice hace como unos 2 días, amigos, así que yo les recomiendo que estén súper pendientes porque la otra semana les voy a traer este y más ideas de cómo pueden hacer servilleteros bien fáciles, pero que sean elegantes. Someone don't help you, when someone don't help you through the rain, when feelings don't matter, and everything's nothing but a game, game. Just know that I'm with you, just know that I'm with you through it all, and I'm gonna be there, whenever you win or if you fall. Bueno, amigos, recuerda regalarme un like antes de irte y muchísimas gracias por haber visto el video. Recuerda que tengo otro canal que se llama Savvy Sandy Vlogs. Los espero por allá. Allí comparto cositas más personales mías y también de mi familia. Así que nos estaremos viendo. ¡Chao! But it's never too late to spread your wings.